En herramienta de hacking. Dejo con ustedes a Walter Cuestas desde Perú. Hola. Gracias. Gracias, Byron. Gracias. Hola a todos. Pues espero que la charla les vaya a resultar interesante. Hay cosas que de repente ya las conocen, de repente no, pero se trata un poco de demostrar cómo hoy en día el tema puede ser más fácil o más difícil, no sé. Pero este tema está orientado, por si acaso, netamente a ver cómo se realizan ataques y principalmente hacia aplicaciones web, que siguen siendo todavía los vectores de ataque más importantes, ¿no? ¿Alguien ubica la herramienta que estoy utilizando ahorita para la presentación? Levante la mano. Prezi. Por eso está resultando una herramienta buenísima, ¿no? Y si se dieron cuenta, los que han estado viendo lo que hacía, y yo estoy utilizando Linux, y he bajado la presentación que está bajada con un Flash Viewer, que es un ejecutable de Windows, así que me he tocado utilizar Wine, pero ahí estamos, ¿no? Y a ver, vamos a darle. Esas son las cosas que me gustan de Prezi. Y eso es un poco sobre mí, ¿no? O sea, un poco como que se estila decirles quién soy, porque me imagino que ninguno me conocía, así que hackeo ético, ese es mi trabajo, todos los días hago eso. Tengo por ahí algunas certificaciones que respaldan lo que hago y recientemente soy un escritor de artículos para Hacking, que es la revista de más prestigio en temas de hackeo. Así que esos son los segundos de publicidad sobre mi persona. Y estos, que digo, no tienen por qué ser bonitos, sino efectivos, son justamente el equipo con el cual trabajo. De hecho, una de estas personas, a ver, levanta la mano, Mauricio, para que te vean. Está ahí, que también, él tiene a las 4 de la tarde una charla sobre hackeo de cajeros automáticos, que les aseguro que va a estar bastante buena, ¿ya? Ah, y para seguir con la publicidad, que es lo que ustedes han venido a escuchar, ¿no? A las 2 de la tarde hay un taller sobre NMAP para hacer desde escaneo de puertos, servicios y explotación de vulnerabilidades. No estoy seguro dónde va a ser, creo que en el área de talleres, pero eso es a las 2 de la tarde. Pero bueno, la cuestión es que sin este equipo de gente que tenemos, la cosa no caminaría. No podemos hacer las investigaciones que hacemos y desarrollar los servicios que damos. Una de las cosas que siempre me parece importante hablar cuando me toca estos temas medios particulares sobre herramientas es las falsas ideas que la gente tiene sobre los hackers. O sea, lo primero que la gente tiene de idea sobre un hacker es que es una persona que se rodea de computadoras y es una sola persona que puede hacer todo, que puede meterse a cualquier lado y que puede destruir cualquier cosa. Eso es lo que el mundo de las películas nos ha traído. Pero al final, el mundo real no es así. El mundo real es que hay que trabajar en equipo. Y se han seguido un poco la pista de las cosas que pasan recientemente como delitos. Son varias personas las que están trabajando en el delito. Así que esa es una de las primeras cosas que resultan interesantes, ¿no? Luego, lo que sí puede ser verdad es un poco el tema de la cultura de la gente, ¿no? De hacking, o sea, normalmente, si yo no estuviese metido en lo que hago, probablemente estaría hablándoles ahorita con un traje, con corbata y camisa, pero pocas veces lo he hecho en mi vida. Normalmente, si voy a un cliente, me iba a poner hasta saco, pero no me pongo corbata. Eso también es cierto, es un poco la idiosincrasia de la gente, ¿no? O sea, dedicarse a hacer lo que uno quiere hacer. Ahí viene el mensaje a la comunidad, sí se puede, ya sí se puede hacer, o sea, soy un tío de 45 años, que hago lo que me gusta, estoy casado, ya van a ser 19 años de suplicio, tengo 3 hijos, ya la mayor está en la universidad, el otro está en el colegio, y sí se puede, o sea, estamos contentos, se puede hacer. Mauricio está próximo a casarse también, aunque ya se había de casado, ya lo tienen controlado. Y luego también hay la falsa idea de que un hacker puede hacer de todo. O sea, de hecho, no se acerquen a preguntarnos, ¿cómo puedo hacer para hackearle la cuenta de Facebook a mi enamorado, a mi enamorada, a mi esposa, a mi esposo, ¿no? O sea, piensan que todo el tiempo uno va a estar haciendo ese tipo de cosas y en verdad es, por ejemplo, de las cosas que nosotros no hacemos, ¿no? Pero digo, es parte de la idiosincrasia sobre el tema de los hackers. El otro punto que me parece interesante es que vean qué es lo que busca un hacker de verdad, ¿ya? De hecho, que es fuera de bromas, esto sí es serio. Creo que es bien fácil agarrar y pararse siempre acá y empezar a hablar cosas y quedar como alguien que sabe mucho, ¿no? Como alguien muy técnico y que se la pasa todo el tiempo hackeando. Y la verdad que la mayor parte de las veces hay muchas cosas que se hablan nada más y no se saben hacer. Hay muchas cosas que ya son trilladas y conocidas y hoy día es tan fácil ver cómo se hace un hackeo con un video en YouTube o seguir un tutorial
que entonces cualquiera luego puede salir al frente en una exposición y ponerse a repetir exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que vio en el video, se lo memoriza, lo prueba y funciona. El asunto es que, para poner las cosas claras, a un hacker, por ejemplo, de verdad, no busca estar figurando en Son H. ¿Cuántos conocen Son H acá? Levanten la mano. Vale, 10. Conocen Son H, ya. Cada que alguien hace un defacement, ¿cuántos saben que es un defacement? Levanten la mano. Los mismos que conocen Son H, ya. Pero todo el mundo seguramente sí ha escuchado el tema de hackeo de web, ¿no? Le hackearon el web a alguien, ¿no? Normalmente quiere decir que le cambiaron la cara, como le pasó a esta comunidad de Dragon Yard, que dice hackers, es otro de los que hablan mucho y realmente saben poco, ¿no? Les hicieron un defacement, ¿ya? Pero un hacker de verdad no está buscando ese tipo de cosas. O sea, un hacker de verdad no está buscando poner en ridículo a los demás cambiándole la página principal o una de las páginas interiores. Normalmente puede ser o alguien que tiene curiosidad, o alguien que está empezando, o alguien que lo hace a propósito, ¿no? Como pasó en este caso. Lo que de verdad ocurre es que un hacker lo que busca es algo como esto, por ejemplo, ¿ya? Si se llega a ver, lo que se tiene acá es lo que se conoce como un web shell. O sea, el hacker agarró, se metió, subió un pequeño programa que le permite ejecutar comandos del sistema operativo a partir de ese web. Si no consiguió acceso como root, como administrador, como entity security, no importa. La cuestión es que desde ahí puede usarlo como trampolín hacia otras partes de la red, ¿ya? Y lo interesante de esto es que si alguien le hacen un defacement, o sea, le cambian el rostro del web, normalmente se van a dar cuenta. Alguien les va a avisar, así no tengan una herramienta para estar monitoreando qué es lo que pasa. Pero si alguien agarra y sube un shell, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, se llama shell PHP, y que no está publicado, que no lo pueden encontrar con Google Docs, por ejemplo, ¿ya? Y que hay que poner el URL específicamente, es probable que no lo vayan a encontrar. Pero este sí es uno de verdad. Este es uno que sí sirve. Y esto es lo que el hacker de verdad busca. El hacker de verdad busca penetrar las redes, ¿ya? Y recuerden que pueden estar acá como un usuario simple, pero a partir de acá pueden hacer muchas cosas más. A mí este pantallazo me gusta también porque siempre lleva a decir, cuando todo el mundo dice que los sistemas Windows son los más vulnerables, ¿no? Esto de acá es más probable que sea un Linux, por ejemplo. Porque ahí lo que se está corriendo es una versión vieja de Nmap, ¿ya? Y lo más probable es que sea resultado de tener una instalación por default de algún Linux, donde se instala Nmap dentro de todos los programas, ¿correcto? Y no importa que sea vieja, me sirve, por ejemplo, para ver si hay un servidor de base de datos en la red y probar de meterme, no sé, con el usuario SSH sin clave o con root sin clave, si es un MySQL y cosas por el estilo. Eso no pasa en Windows, ¿correcto? Así que al final los sistemas van a ser tan inseguros como mediocre sea el que los administra, ¿no? Porque hoy en día hay muchas capacidades de aseguramiento. Por eso es que me resulta importante. Ya está de acá, si se molestan conmigo, ya dije que estoy casado, ya dije que tengo hijas, ¿se llega a leer? No, vamos a ampliar un poco entonces, a ver. Es un chico y una chica con un diálogo, ¿no? Ahora sí se llega a leer, ¿no? Entonces, él insiste. Fíjense el error que aparece al fondo. 404, file not found. Y entonces él realiza un ataque, ¿no? Tradicional. ¿Es un ataque de qué? Inyección de SQL, ¿no? ¿Y qué obtenemos de resultado? No me lo inventé. El poder del apóstrofe. Lo pueden encontrar y hay varios de ese tipo bien simpáticos. Y esto es lo que realmente ocurre hoy en día, ¿no? Fíjense que acá, aparte de la broma, que yo sé que a ninguna de las mujeres les ha gustado, estoy segurísimo, nunca les ha gustado y no les va a gustar, el hecho es que muchas veces con pocas cosas, con poco conocimiento, incluso si escucharon cuando yo pregunté qué es esto, varios dijeron inyección de SQL. O sea, es un tema ya conocido. ¿Correcto? Entonces, con pocas cosas hoy día se puede hacer mucho. Sin embargo, viene el tema de ¿qué cosa necesito yo para hacerlo? O sea, ¿necesito hacer un programa nuevo? ¿Necesito aprender una línea de comandos de 137 caracteres? ¿O tengo maneras más fáciles de hacerlo? Ahí es donde viene el tema de los browsers. O sea, los browsers son lo que todos utilizan hoy en día. Browsers o mini browsers,
todo el mundo los utiliza hoy en día. Ha habido, es cierto, una evolución de los browsers desde Netscape, que no creo que ninguno de los que están acá haya visto. No, yo sí lo vi, sí lo utilicé. También sí, pero qué clase de historia. Bueno, estos son demasiado jóvenes, o sea, eso no pasó por sus vidas así nomás. Luego, obviamente Internet Explorer, ¿no? Que nos vino a cambiar la palabra, antes decíamos navegar, ahora exploramos. Finalmente, bueno, nos metió algo más y obviamente fue un buen recipiente para los ataques del lado cliente y los ataques al browser, ¿no? Aunque hoy día son medios universales. Y hay otros como Opera, que es uno bastante bueno, sobre todo, por ejemplo, hay mucha gente que los utiliza en los teléfonos, los que tienen Android, utilizan bastante Opera, probablemente es uno de los más potentes, como los mini browsers, pero también es un browser interesante a nivel de cualquier tipo de equipo. Los, como dicen ustedes, los pelucones, ¿cuántos tienen Mac de acá? Levanten la mano. Identifíquenlos y a la salida ya saben, ellos son los que tienen plata. Y probablemente ellos utilizan Safari, ¿ya? Y obviamente caemos en que hay otros como el querido Firefox, ¿ya? Que es el que probablemente se utiliza más hoy en día, probablemente porque siempre anda hoy en día la pelea con otro que agarró cancha, Google Chrome, ¿no es cierto? Tengan en cuenta una cosa, la persona común, el usuario común, probablemente va a seleccionar un solo browser, ¿no? Por ejemplo, mi madre, que se mete a unas salas de chateo con sus amigos, mi madre tiene 68 años, ¿ya? Y se mete a salas de chateo con sus amigos, tiene que bajar siempre un plugin, que es un ejecutable para Windows, ¿ya? Y no va por otro lado, o sea, por Firefox no camina, tratamos con Linux, no funciona, y ahí vive con Windows y utiliza Internet Explorer. Pero alguien que está metido en temas técnicos es bien probable que utilice más de un browser. Por ejemplo, yo utilizo por lo menos 3 en mi máquina y utilizo 2 en mi teléfono. Así que hoy día tenemos esa libertad, por suerte. Y también surge esto, que es de lo que les voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Mantra. O sea, al final, ¿por qué no tener un browser para hackers? Y esto surge a partir que todos los browsers hoy en día, no hay uno solo creo que no lo tenga, tiene extensiones, tiene alguna forma de plugins que nos permiten ir más allá de solamente navegar. Y entonces esa idea la captó hace tiempo un grupo que principalmente es gente hindú, pero también hay gente de Europa, hay un par de argentinos metidos en el tema, viendo el tema de traducción. Pero fíjense que es reciente, 2010, ¿no? Yo les voy a mostrar esto más adelante porque de hecho hay una parte totalmente demostrativa. La pregunta que podría haber en el tema de si voy a convertir el browser en una herramienta de hacking es, ¿para qué me sirve? O sea, ¿en qué parte lo puedo utilizar? Obviamente lo puedo utilizar en el reconocimiento, ¿sí? En toda la parte de hacer descubrimientos sobre la organización, en la parte de ver la postura de la organización con respecto a la seguridad, la presencia en internet de la organización, ¿no? Las personas, algo a lo que la gente no le pone mucho énfasis en la parte de hackeo, es que no solamente agarrar y buscar por DNS los servidores que tienen expuestos en internet, agarrar y hacer unas revisiones de WHOIS por ahí, jugar con mi Google Docs y basta. Porque eso se refiere solamente a los equipos y al software. Es importante también buscar información sobre las personas. En ese asunto de lo del defacement que le hicieron a Dragon Yard, por ejemplo, no solamente fue defacement, sino después de unas figuritas, colocaron un extracto de una base de datos de nombres de personas con direcciones de correo electrónico, la ciudad en la que viven, un poco de teléfonos, nada de passwords, ¿ah? No aparecían passwords en esa relación, ¿ya? Ellos dicen que no es de ellos, que no es una base de datos que ellos mantenían, pero es una base de datos de 13.800 y tantas líneas, o sea, 13.800 personas que tienen información allí. Haciendo un poco de revisión, en realidad, ¿saben de dónde salió eso? Salió de LinkedIn, ¿no? Ubica en LinkedIn, la red social para profesionales. Parece que le han pasado algún cura ahí, por ejemplo, a eso, y se han bajado todo eso, supongo que para hacer spam o algo por el estilo, ¿ya? Y lo tenían metido en su servidor y de ahí se lo sacaron, ¿no? Entonces, eso lo publicaron. Pero, otra vez, si en esa lista no hay claves, ¿para qué me sirve? ¿Cuántas veces han visto ustedes que un usuario utiliza como clave su mismo nombre de usuario? Eso pasa todo el tiempo. Así que, si yo tengo allí la dirección de correo electrónico, que por ejemplo dice www.cuestas@open-c.com, es probable que www.cuestas tenga como clave www.cuestas. Es probable que haya utilizado Haxor, no que haya cambiado algunas letras por los números que se parecen. Puedo armar un buen diccionario para hacer ataques de diccionario,
¿no? Entonces, esa información sirve bastante. Un browser lo puede utilizar para eso. Para hacer escaneo y enumeración, ¿creen que podría utilizarlo? Vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Obtención de acceso, de hecho que sí, que es lo que les voy a mostrar, escalar privilegios, sí, y mantener el acceso y bueno, hacer varias cosas más. Al final nos sirve para las cinco fases. Acá viene una parte que me parece interesante, ¿no? O sea, primero es una ventana hacia herramientas que están en línea. Ubican Shodan. ¿Cuánto conocen Shodan? Levanten la mano. 3, 4, 5. Shodan lo que hace es indexar etiquetas de servicios. Ustedes han visto que cuando, por ejemplo, hacen un telnet a un servidor web, les arroja una etiqueta, ¿no? Que dice Apache, versión tal, tales módulos enlazados, ¿no? Uno puede hacer ese tipo de cosas, o sea, obtener el nombre del software que se supone que está atrás de un servicio determinado, como un servicio de web, ¿ya? Así como Google indexa contenido, Shodan lo que indexa son banners. Entonces luego nos permite buscar dentro de esos banners. Lo que ustedes ven en la parte de atrás, por ejemplo, es una búsqueda rápida que hice, que pueden ver en la parte superior. Lo que hice fue buscar todo lo que tenga indexado Shodan de Ecuador en el puerto 22. ¿Qué es puerto 22? Es SSH, ¿no? Por default, ¿correcto? Entonces ahí se encontraron, miren, por ciudades, incluso catalogó por ciudades, la cantidad de sitios que se han encontrado, que tienen equipos expuestos con el SSH escuchando en el puerto 22 en Ecuador. Acto seguido, porque tengo hasta las direcciones IP, como se puede ver ahí entre las figuras, acto seguido, puedo armar ataques de diccionario para esos servidores y tratar de meterme, ¿no? Y si por ahí algún marciano dejó como usuario soporte, password soporte, ¿qué pasa? ¿Ya? Entonces ya pues entramos, ¿no? Y conseguimos acceso vía SSH. Eso es lo que es parte de las herramientas en línea. Igual, si quieren pasar como usuarios anónimos, hay varios sitios que permiten hacerlo. Anonymous es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Que permite que uno agarre y se ponga a navegar y aparecen las direcciones como que fueran diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo una dirección que aparece como de un país en Europa. Y lo que también se puede hacer es esto de acá. Esto es un resultado de un escaneo de puertos. O sea, hoy en día existen varios sitios en internet que están en línea que uno le puede pedir, oye, anda, escaneame puertos de tal equipo. Y cuando termines, me mandas los resultados a mi correo electrónico. Este es el correo electrónico que me llegó de un escaneo de puertos a un equipo, ¿sí? Y es un correo electrónico tipo Gmail, cualquier cosa. O sea, no tiene que ser algo muy controlado. O sea, creo una cuenta por temporal, agarro y la pongo para que envíen el correo ahí, entro y veo el resultado y nunca va a aparecer mi dirección IP como que yo he realizado el escaneo de puertos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son factibles y otra vez, ¿qué necesito para eso? Mi browser, cualquiera, pero es mi browser. Entonces, ahí es donde viene el punto más especializado, las extensiones y los plugins para el browser. Hay incluso un catálogo llamado FireCat que permite tener una idea de por cada etapa de un hackeo qué herramientas puedo utilizar, qué plugins puedo utilizar. Entonces, ahí vienen cosas como estas, que son las que a mí me parecen particularmente interesantes y que son las que lo ayudan a uno a literalmente hackear solo con el browser. Miren, esta es una página en la cual a uno le piden que uno coloque el número de cédula. O sea, es una consulta en base al número de cédula, ¿ya? En mi país, en Perú, las cédulas tienen 8 números. Entonces, obviamente los desarrolladores fueron inteligentes y lo que hicieron fue utilizar JavaScript para que me permita poner solamente números. O sea, no puedo poner caracteres y no puedo poner mi querido apóstrofe, ¿ya? Digito el apóstrofe, no aparece nada. Digito letras, no aparece nada. Solamente números son válidos. Y también hicieron bien su trabajo porque solamente me permiten meter 8 dígitos. Si quiero hacer algo más, no lo puedo hacer. Con un par de extensiones, una que incluso no solamente ayuda a hackear, sino a protegerse, llamada NoScript, impido que se ejecuten los scripts. Ergo, JavaScript ya no se ejecuta. Por lo tanto, el control de lo que yo puedo meter en el campo se fue al tacho, ya no sirve. Y lo otro es utilizarlo como ground speed. Con ground speed yo puedo manipular el formato, el form que está ahí lo puedo manipular y decirle, no, ¿sabes qué? El tamaño del campo de cédula son 70 caracteres. Así que con eso yo puedo agarrar y meter toda la inyección que yo necesite, digitar lo que quiera y comprobar pues que efectivamente tengo una inyección allí, ¿no?
ciega o visible es otra historia, pero puede hacerlo tan solo con el browser y un par de extensiones. Otra cosa que también es interesante y que es una parte bien graciosa, ¿no? Cada quien habla con gente de desarrollo y cree que esto es una medida de seguridad. Solamente, esto no es clase, ¿no? Pero solamente para unificar conocimientos, digamos. Normalmente la gente lo que hace cuando pone un URL es escribir un URL y no se percata mucho más de lo que pasa en el campito del URL. Es decir, si lo vieran, ¿no? A veces van a ver allí que hay una serie de parámetros, ¿ya? Y entonces, allí ustedes se pueden dar cuenta que está utilizando un método llamado GET, ¿ya? Pero a veces no. A veces aparece aplicación.spx, aplicación.php. Y los parámetros no aparecen. Y uno, sin embargo, ha completado información en un formato. Entonces uno dice, ¿y cómo pasó, no? Eso quiere decir que el programador utilizó POST. Entonces, teóricamente, POST es su medida de seguridad, ¿no? Ya no me pueden hacer alguna manipulación a nivel del URL, que es lo que es visible para cualquiera, porque va por POST. Pero existen extensiones como TamperData, que es muy buena, lo utilizamos mucho, lo utilizamos bastante, que nos permite detener las peticiones, o sea, las preguntas y las respuestas. Entonces, si yo consigo detener la petición antes que salga, puedo ver todos los campos y puedo manipular la información en esos campos y luego soltar la petición. Y allí me paso por alto cualquier tipo de control, inclusive los de JavaScript, el tamaño de los campos en el form y todo lo demás. Eso ayuda a que uno haga muchas manipulaciones. Entonces, POST ya no es una medida de seguridad, se puede pasar fácilmente por alto. Sé que hay otros métodos, ¿ya? Uno puede utilizar algún proxy como SAP, por ejemplo, que es uno de los que más me gustan, pero ni siquiera hoy en día es necesario utilizar SAP para hacer este tipo de cosas. Es más simple utilizar una extensión y ya, con eso quedamos. Otra cosa, yo quiero armar mi propio POST, yo quiero hacer POST. ¿Puedo hacerlo sin un programa? ¿Tengo que codificar? ¿Tengo que codear? Tampoco. Hoy en día puedo utilizar una extensión que se llama POSTER, que me permite utilizar cualquier método que yo necesite. O sea, no solamente POST, puedo hacer mi GET, puedo hacer TRACE, puedo hacer DEBUG, puedo hacer PUT, puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y con eso, tan solo con una extensión como esta, uno puede pasarse por alto varias cosas, ¿ya? Hacer varios ataques. Entonces, ¿qué cosas? Esto es muy Firefox, yo sé, ¿ya? Ahí les va algunas cosas que sí se pueden hacer con otros, o sea, se pueden hacer con otros browsers. Por ejemplo, hay una versión de Mantra, este Mantra que les mencionaba, para Google Chrome. O sea, si a ustedes les encanta Google Chrome y quieren hackear, pueden utilizar Mantra basado en Google Chrome, ¿ya? O sea, esa es una de las posibilidades. ¿Existen extensiones para Safari? También existen varias extensiones para Safari. O sea, si son usuarios asiduos de Safari, también pueden ir por ese camino. ¿Existen para Internet Explorer? A mí hay una que me gusta mucho, que es Fiddler, ¿ya? El problema con lo del mundo Microsoft, pregunta, encuesta, eso está, me interesa. Levanten la mano todos los que son correístas. Ya, yo me quedé con la mano levantada, no por preguntar y dar el ejemplo, sino porque también estoy en ese grupo de correístas. Entonces, lo que dijo en la inauguración, lo que habló del costo de las patentes, el tema del software libre, yo personalmente soy enemigo del software libre, ¿ya? Porque ese tema del software libre como que se convierte en una discusión a ultranza, tiene que ser gratuito sí o sí. Que el código abierto, no, eso es lo que no le interesa a la gente, le interesa que sea gratis a todo el mundo, ¿ya? Yo estoy en contra de que lo vean así, de esa manera. Sin embargo, el problema del otro lado, el problema del mundo Microsoft, es que todo cuesta. Y muchas veces cuesta mucho, demasiado, ¿no? No vale el precio. Entonces, la mayoría de las extensiones que hay en el mundo de Microsoft, en realidad todas cuestan. Así que por ahí vemos un problema. Y luego Opera también tiene varias extensiones. Así que también es algo que es utilizable. Mantra, que es algo de lo que les quiero hablar y mostrar, no solamente hablar, ¿ya? Está basado en un browser. No es solamente un browser, es multiplataforma, eso es lo hace interesante, es portable. Ustedes pueden estar corriendo su Firefox para navegar normalmente, o Chrome, o lo que quieran, y tener una instalación standalone de Mantra. Y tiene un conjunto de herramientas ya instaladas e integradas, y siempre con la última versión de los browsers. De hecho, que es un framework que va a ayudar en varias labores, ¿no? Otra cosa que es importante es que, es lo que decía, ¿no? Es gratuito, ¿ya? Pero esto sí es gratuito como en cerveza gratis, ¿ya? O sea, más allá de cualquier otra cosa,
es algo que no tiene un costo y que está avanzando bastante bien. ¿Y qué no es Mantra? Mantra no es un autopound, ¿no? Mantra no es una herramienta que uno la corre contra un web y listo, métete y sácame las bases de datos y coge todo lo que puedas por ahí. No, eso no es Mantra, ¿correcto? No está enfocado en algo en particular, pero sí tiene más uso para la parte de web. No es para que se olviden de otras herramientas como Metasploit, SQL Map, Nmap, lo que sea, ¿no? Y tampoco es para que lo usen a diario, probablemente, no lo sé. Depende si les gusta. Vamos a cambiar un rato acá para que vean. Esta es la cara inicial de Mantra, ¿no? ¿Ya? Una serie de loguitos y cosas por el estilo. Pero para que vean un poco lo de las extensiones que les hablaba, ¿ya? Y que no se quede solamente en puros pantallazos y cosas por el estilo, voy a utilizar una aplicación. Es una de esas aplicaciones que ya hoy existen varias, ¿no? Que están llenas de vulnerabilidades y que sirven para probar, para enseñar y para charlas como esta, ¿no? Entonces, lo que voy a probar acá, por ejemplo, es una inyección de SQL, ¿ya? Yo sé que si yo meto información acá, como por ejemplo un 1, que es el user ID, dame un instante. Eso que estoy activando ahí es NoScript para que permita ejecutar algunos scripts locales. Pongo el ID y veo información de usuarios, ¿no? Nombre de usuario y clave. Y esto es algo de lo que mencionaba hace un rato. Miren, voy a copiar este URL a un lugar donde puedan verlo de manera más grande. Ese es el URL. O sea, ahí no veo los parámetros, ¿no? Pero de hecho hay parámetros, pues, ¿no? Porque estoy pasando un ID que se está consultando contra una base de datos, ¿no? Así que no lo estoy viendo, es el caso clásico de que estoy utilizando POS. Así que, ¿qué puedo hacer en esta situación? Primero probemos si puedo hacer inyección de SQL de la manera más tradicional, ¿no? El poder del apóstrofe. Meto mi apóstrofe y doy Enter. ¿Y qué es lo que obtengo acá? El clásico error de sintaxis, ¿no? Que incluso me dice cuál es el motor de base de datos. O sea, eso me demuestra que sí hay inyección de SQL. Pero yo quiero ir un poco más allá, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a meter el resto de instrucciones que yo quisiera meter. Por ejemplo, una tradicional, apóstrofe, or. Y no puedo. Y es justo por lo que les decía, ¿no? Porque el campo tiene una limitación de tamaño. Así que como tiene esa limitación de tamaño, yo no puedo seguir digitando. Pero como afortunadamente esto va por post, yo lo que voy a hacer es utilizar tamper data. Entonces invoco a tamper data. Le digo que arranque a detener todo lo que vaya y venga, le digo start tamper. Y acá solamente le voy a dar submit. La verdad que cualquier cosa que pusiera acá me va a llevar a lo mismo, ¿ya? Ahí lo detiene, ¿sí? Yo le doy clic en tamper y esto es lo que ocurre. Entonces acá es que yo puedo manipular la información, los campos que están yendo por post. Y acá no tengo las limitaciones que me pudo haber colocado el programador en esa pantalla. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, una de las que yo quería poner, que es de las más clásicas, ¿no? ¿Sí? OR 1 igual 1. Le doy OK. Y el resultado que obtengo es que me lista toda la información de la base de datos, ¿no? O sea, de esa base de datos, todo lo que tiene ahí. Bajo esa modalidad yo podría seguir probando de hacer más cosas. O sea, podría probar de subir un web shell, podría probar de sacar información de más bases de datos, sacar claves o meterlas a craqueo. Pero el punto acá es, como les digo, que vean cómo la extensión nos ayuda a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me ayuda a que no me complique la vida pensando en que tengo que hacer un programa o alguna herramienta demasiado especializada para algo que normalmente funciona así. Algo que nosotros siempre le comentamos a todo el mundo es que cada que hacemos ethical hacking, hackeo ético, obviamente utilizamos herramientas. O sea, utilizamos lo que de repente muchos de ustedes conocen, ¿no? Utilizamos Nessus, por ejemplo. Utilizamos Nikko, ¿ya? Y nos sacan algunas informaciones, pero no nos sacan todo. Y la mayoría de las veces, cuando nos encontramos realmente los problemas de seguridad,
es con nuestro browser y navegando en el web que estamos analizando. Ahí es donde tenemos la oportunidad de empezar a probar cosas que las herramientas no encontraron. Y así es como nosotros podemos tener éxito en este tipo de pruebas, ¿ya? Por eso es que para nosotros es tan importante tener un browser potente, un browser que nos ayude con todo este tipo de cosas. Acá las extensiones que tienen incluso pueden hacer algunas cosas más. Por ejemplo, aunque no es necesariamente la mejor herramienta, hay una llamada Web Securify, por ejemplo, que es un escaneador de vulnerabilidades de web, que también uno lo puede utilizar. Y se pone a buscar vulnerabilidades en todo el web, ¿no? Y luego puede ser que nos saque cosas que nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, en este caso no lo vuelvo a correr porque ya lo había corrido hace un rato, ¿no? Y me salen divulgaciones de banners, de email, campos de autocompletar activos, listados de directorios, una inyección de SQL, justo donde yo la había probado, la posibilidad de subir archivos, es decir, cross-site scripting, todas las vulnerabilidades que tiene esa aplicación como tal, ¿sí? O sea, otra vez, para yo poder utilizar un escáner de vulnerabilidades, yo no tengo que utilizar otra herramienta. Acá mismo lo puedo hacer. O sea, en el mismo browser puedo empezar a trabajar ese tipo de cosas. Amén de eso, este Tamper Data tiene una serie de herramientas adicionales, ¿no? Como por ejemplo, las que nos permiten hacer un cambio del agente de usuario, porque ya han visto que algunos sitios controlan si uno está navegando con Internet Explorer o si uno está navegando con Firefox, y según eso permiten hacer una u otra cosa, ¿no? Uno tiene una extensión como esta, por ejemplo, que me permite seleccionar alguna versión determinada de navegador. Yo puedo enriquecerla con otro, puedo jugar como si fuese un mini browser, por ejemplo, estando con mi browser. Porque hay aplicaciones que solamente van a responder a los mini browsers, ¿sí? Entonces, puedo cambiar el user agent, ¿no? Dinámicamente, y tratar de hacer lo que estaba limitado realmente a través de restricciones de la aplicación. En algunos casos, esto de acá también es solamente llamadas a aplicaciones externas, realmente no son extensiones como tal. Podemos también llamar a Firebug, que es bastante utilizado sobre todo para hacer depuraciones. Y paren de contar de lo que les pueda decir ahorita de todo esto, ¿no? De Firefox. Y esta de acá está basada en Firefox totalmente, ¿no? Recuerden Mantra, sí, el sitio es mantra.com, y ahí es como les digo que pueden hacer un montón de cosas adicionales. Este es uno de los mensajes que es importante, ¿ya? Y eso es lo que normalmente carece la gente. Aunque parezca medio, a ver, les pregunto yo, para protegerse de un delincuente común, ¿uno tendría que aprender a pelear como un delincuente, a robar como un delincuente? Más probable es que no, ¿verdad? O sea, digo, al común de las personas no les va a interesar eso. Yo, para estar prevenido de que no me vayan a arranchar algo en la calle, no me voy a poner a arrancharle las cosas a la gente para ver cómo es, ¿no? Y entonces estar mejor prevenido. O sea, hay cosas que en el mundo real no van a pasar. Pero sin embargo, en el mundo real, ¿ya? En este tema, sí es importante que la gente sepa cómo atacar. Porque si no saben cómo se comportan los atacantes, cualquier cosa que hagan, cualquier inversión que hagan, no sirve para nada absolutamente. Eso es lo que nosotros vemos normalmente cada que hacemos evaluaciones. Han hecho inversiones en firewalls, en firewalls de aplicaciones web, preventores y detectores de intrusos, que no sirven para nada absolutamente. ¿Por qué? Porque el ingeniero que los configuró, que está certificado por el fabricante, que tiene mucha experiencia, que lo configura con los ojos cerrados y la mano izquierda, no tiene ni la menor idea cómo se va a comportar un atacante. No sabe lo que va a hacer un atacante. Entonces es importante que, al menos en este rubro, en este tema, la gente sí sepa cómo se producen los ataques, cómo se hacen los ataques, qué opciones tiene un atacante. Que no crean que porque una persona está con un browser nada más, no va a poder hacer ataques. Puede hacer ataques de cualquier tipo, en realidad, como han podido ver por lo poco que les he estado acá explicando. Porque, de hecho, para partir de una inyección de SQL como esa, subir un web shell, si es que me lo permitiera el sitio, lo cual hoy día es más complicado, pero lo que no es complicado de sacarse toda la base de datos, es con el browser con el que lo pueden hacer. Es con eso con lo que es de sencillo. Ya, y eso fue todo. ¿Preguntas? Gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien? Mauricio, pregunta.
¿Qué tal? ¿Mantra sobre qué plataforma se puede ejecutar? Gracias por la ayuda. En realidad Mantra se puede ejecutar sobre Linux, sobre macOS, sobre Windows. En el caso de macOS, lo que utiliza es Firefox igualito. O sea, en casi todas las plataformas van a encontrar Firefox. Y recientemente se ha incorporado lo de Chromium, ¿no? El Google Chrome, que ya tiene algunas extensiones. Pero ahorita, por ejemplo, lo de Chromium está para Windows nada más. ¿Alguna otra pregunta? Mencionabas que para poder aprender a defendernos tenemos que aprender a atacar. Para los que no tenemos experiencia en eso, ¿dónde podremos comenzar a aprender eso? Eso me parece una excelente pregunta, porque de hecho pasan varias cosas en este tema, ¿no? O sea, como yo decía al principio, el mundo de Internet, sobre todo Google, nos lleva a muchos tutoriales, podemos comprar libros, podemos ver videos, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero vamos a ser sinceros. O sea, muchas veces a la gente no le gusta leer. Primer punto. Segundo, no es lo mismo agarrar y ponerse a ver un video que te puedes quedar con muchas dudas de lo que está pasando y te pones a googlear porque, por ejemplo, no me acuerdo cómo es este tema exactamente de los métodos de HTTP, ¿no? ¿Cuáles son y qué hacen cada uno? Tengo que googlear para ver de encontrar información que tener al frente a alguien al que le puedas preguntar. Entonces, obviamente, el primer camino puede ser buscar clases. A mí lo que me da temor con el tema de las clases es que pocas veces veo entrenamiento de verdad, ¿no? O sea, la mayoría de las veces en los entrenamientos de hacking tienen buenos relatores, ¿no? Y si lo sacas de su marco, entonces perdieron, ¿no? Normalmente se dedican a ser profesores. Entonces, ¿por qué digo que la pregunta me viene súper bien? Porque a partir de este año se va a empezar a dar acá en Ecuador algo que debió darse, ¿no? Que no se ha dado, pero ya este año, como les digo, sí va a ser. Y les los invitaría a que tomen nota de esto. Se llama Guayas Hack. Ya arranca en el 2012 y es un evento, vamos a ponerlo de esta manera, ya imagínense que es un evento al que ustedes van a que les hagan un tutorial de cómo hackear algo, ya con la persona ahí al frente, y que ustedes lo pueden cuestionar y le pueden preguntar, ya. O sea, es un ejemplo más claro, como el que hablaba hace un rato con un grupo de amigos. ¿Quién de acá sabe cómo desarrollar exploits para Windows? Levante la mano. 1, 2 candidatos a charla, ya saben, captúrenlos a ellos. Hay hartos videos, hartos documentos de cómo hacerlo, pero va a ser mucho mejor si ellos agarran y se ponen acá al frente, por ejemplo, y empiezan a explicarles, mira, las bases de Python, por ejemplo, que es lo que más nos gusta a nosotros, ¿ya? Porque vamos a hacer el exploit con Python. Luego, mira, hay un depurador que se utiliza de esta manera. ¿Te recuerdas los registros? ¿Recuerdas el stack? Te explico, mira, esto es un overflow, te lo voy a demostrar. Vamos a buscar direcciones de memoria de esta manera. Y vamos avanzando en el desarrollo de nuestro exploit en Python, haciendo fuzzing primero, luego comprobando registros, y luego vamos a generar un payload con Metasploit nada más para hacerlo sencillo, y vamos a hacer el ataque. O sea, como un tutorial, no como esos videos, pero en vivo. Y ustedes pueden levantar la mano y preguntar. O pueden levantar la mano y decir, no, mentira, eso no funciona así. ¿Ya? Eso es Guayas Hack 2012, ¿ya? De eso se trata. Ahora, obviamente comprenderán que eso va a tener un costo, ¿no? O sea, el que, por ejemplo, ellos dos vengan y les hablen, va a tener un costo. Y el costo va a ser cero. No va a haber absolutamente costo, ¿ya? De eso se trata esto. Se trata de agarrar y hacer que la gente que sabe de un tema, como por ejemplo ellos, ¿ya? Tengan la oportunidad de compartir su conocimiento con los demás. Y que los que quieren aprender puedan ir sin tener que complicarse porque tienen que pagar por acudir a este tipo de entrenamientos, de tutoriales, y lo puedan hacer y puedan probarlo. Es más, una invitación bien clara, un tema como el que planteaba era vayan con su máquina y vayan haciendo en su máquina lo que ellos les dicen. Porque de eso se trata. Si quieren más detalles, la primera parte va a ser obviamente captar gente que haga las exposiciones. Por eso les decía que ellos son candidatos y los deben capturar para que hagan exposiciones. Y luego la invitación a que la gente se registre, ¿ya? Si están interesados, si quieren más detalles, ahí tienen una dirección de correo electrónico y una cuenta de Twitter para que puedan comunicarse con el grupo de jóvenes, porque ellos son bien jóvenes, que organizan esto. Y fíjense que si lo están organizando a costo cero, su interés precisamente está en el asunto de que este tema de la inseguridad informática
se difunda más acá en Ecuador, ¿no? Ojo, acá en Ecuador están muy bien comparativamente con lo que están en otros países. O sea, yo sé, uno toda la vida cree que su país no va bien. Uno toda la vida cree que los otros, no voy a mencionar cuáles son los otros, están mejor, ¿ya? Pero eso no es tan cierto. Nosotros que andamos por varios lados y nos dedicamos a esto, les podemos decir que acá están bien. Pero el que estén bien no quiere decir que todo el mundo sepa lo que debería saber. Así que precisamente de eso se trata algo como esto, ¿no? Buenas. Tengo dos preguntas. La primera, según tu experiencia, ¿qué tipo de sistema operativo es más agradable a la hora de ejecutar este tipo de hacking? Y la segunda, hace algunos años había una página que recuerdo que era www.ishal.com, donde había ciertos, digamos, recursos para todo lo que es seguridades y vulnerabilidades que te iban enseñando poco a poco. Alguna vez cerraron, no recuerdo el motivo, pero de pronto si tú conoces algún sitio en donde se pueda uno autoeducar o de pronto ir siguiendo pistas para ir aprendiendo cada vez más sobre lo que es las vulnerabilidades. A ver, la primera sobre el sistema operativo favorito. Acá el punto es interesante por lo siguiente. Normalmente uno tiene que conectar su máquina a redes, así sea a través de internet o local, dependiendo de la evaluación que está haciendo, ¿correcto? Entonces, yo tendría que estar loco, por ejemplo, si colocar una máquina Windows sin un antivirus, el firewall y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque enseguida voy a estar lleno de un montón de basura, ¿ya? Y lamentablemente ese tipo de herramientas de protección también plantea restricciones para el que está haciendo la labor de hacking. O sea, me va a estar molestando a cada rato el antivirus, por ejemplo, diciéndome esto es un exploit, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, definitivamente por ahí no va el tema con Windows, ¿ya? También hay otro asunto que si uno va a manipular paquetes, uno no puede en Windows dejar de pasar por el API para interactuar con TCP/IP, por ejemplo. No se puede ir directo como si puede hacerlo en Linux, ¿ya? No puedo decir que macOS podría ser una plataforma buena ni mala, porque al final la verdad que fuera de bromas, normalmente resulta cara, ¿ya? Así que Linux, de hecho, va a ser la plataforma elegida para esto, el mejor entorno de desarrollo, nosotros trabajamos con Linux. ¿Qué Linux utilizan? Ya eso sí depende de gustos, ¿no? O sea, eso es literalmente gustos. Y luego la otra, hay una página que probablemente sea la que tiene cosas más entendibles porque son un montón de videos, que es SecurityTube, ¿ya? Esa probablemente sea la que tenga las cosas más entendibles, como digo, porque son videos, ¿ya? De ahí en más, ojo, que, por ejemplo, para bajar código, no lo deberían hacer de cualquier lugar. O sea, ExploitDB, ¿quiénes conocen ExploitDB? ¿Confían en ExploitDB? Y a la hora que se baja un exploit y tienen que ver la porción de shellcode, ¿se toman el trabajo de convertir eso en ensamblador y ponerse a revisarlo? O sea, lo más probable es que la mayoría de la gente no lo va a hacer, pues, ¿no? Pero hay un gran riesgo ahí, pues, no sé, yo no me puedo bajar el exploit, compilarlo, o si es una cosa en Python, solamente pasarla a correr, no se puede. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero en SecurityTube, o sea, lo que van a encontrar son videos, y sí les puede servir, les puede ayudar. Como decía hace un rato, el problema es que si en el video se muestra lo que no comprenden, como que no hay a quien preguntarle, ¿no? Entonces, ahí va a haber un tema, pero igual, o sea, puede ser una buena referencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Allá al fondo. Walter, yo tenía una pregunta acerca de tu experiencia o un consejo, una sugerencia, porque aquí creo que estamos muchas personas que estamos ya a punto de graduarnos en una carrera acerca de ingeniería de sistemas o relacionada con el tema, o especializándonos en seguridad o hacking ético. Entonces, ¿cuál es tu experiencia referente, una vez que salimos ya del entorno educativo, para orientarnos a un enfoque ya un poco más profesional y aplicar nuestros conocimientos en el tema? Es un tema que también estaba hablando justo hace un rato con
con otro amigo sobre el tema de qué hace la gente cuando termina sus estudios universitarios, por ejemplo, ¿no? Su formación académica base. La verdad que lo primero que yo invocaría en general a la gente es que trate de ver de hacer empresa, trate de ver de caminar por su cuenta. O sea, no siempre el tema de buscar un empleo es lo más adecuado, ¿ya? Por varias razones que no vienen al caso. Sin embargo, acá sí tienen que ver una cosa. Primero, si sus inclinaciones van por el tema de la seguridad, a como yo lo veo, ¿ya? Si quieren terminar siendo, por ejemplo, oficiales de seguridad de la información, le hace como el gerente de tecnología, ¿no? Es el gerente de seguridad de la información, o sea, gestionar, ¿no? Tener un nivel gerencial, ejecutivo. Creo que sí deberían apostar por ejemplo, buscar un empleo en una organización en el área de seguridad y recibir toda la formación adecuada y ganar experiencia en ese camino. Si por el contrario les interesa más el tema de andar metidos con los equipos, de andar todo el tiempo cuestionando la seguridad, ¿ya? Si les gusta andar desarrollando, si les gusta andar metidos todo el día en la máquina, pero obviamente no metidos viendo películas o en Facebook y cosas por el estilo, ¿no? O sea, si les gusta estar investigando y otra vez digo, están en el tema de seguridad, váyanse por la parte de inseguridad. Ahí sí ve un poco más complicado que uno vaya a conseguir así nomás un empleo como hacker, al menos no en nuestras latitudes. O sea, sí puede pasar afuera. Y cada vez más se contratan hackers en forma remota. O sea, no importa dónde estén viviendo, pero no es lo que más existe. Sin embargo, también lo que pasa normalmente en nuestros países es que no hay mucha oferta de empresas locales. O sea, acá mismo, a pesar de lo que están avanzando, no hay muchas empresas locales que se dedican a hacer ethical hacking. O sea, están contadas con los dedos de las dos manos y no cuenten más. ¿Ya? Eso es un problema que se puede resolver con la gente nueva que va saliendo y que está más fresca y le gusta y le interesa investigar. Y yo creo que ahí es donde hay más dinero. La verdad, a mí me parece que es así. Pero por eso volvía, nosotros somos 7 personas que nos dedicamos a hacer eso. Solamente eso. O sea, en la organización nuestra no vendemos appliances, no vendemos software, no vendemos adecuación a la 27001 ni cosas por el estilo. Todo es hacking. El 95% de nuestro trabajo es hacking. 5% es análisis de incidentes de seguridad, computación forense y ese tipo de cosas. O sea, para ponerlo más claro, si en Perú podemos hacerlo, acá de hecho pueden hacerlo mucho mejor. ¿Ya? Entonces, yo diría que vayan por ese camino, pero depende mucho de la elección si les atrae el tema de seguridad. Hay alguien que de repente está estudiando para orientarse a la gestión. Vayan por el camino de oficial de seguridad, como digo, tratar de ser gerente y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que por ahí debería ir. La forma de vida también es diferente, ¿no? O sea, probablemente el oficial de seguridad sí es el que va a tener una forma de vida en la cual tiene un horario de trabajo, anda yendo a eventos comerciales, anda yendo a eventos fuera del país, donde les muestran productos y donde les muestran cómo se tienen casos exitosos de adecuación a normas. El que se dedica a hacer hacking, ese literalmente se la pasa todo el tiempo. A ver, mi hijo, el menor, va a ser chef, ¿ya? Pero cada que coge un cajero que no le parece conocido, empieza a presionar los botones para ver qué mensajes salen, ¿ya? Pura curiosidad, así de simple, ¿ya? Y no va a ser hacker, estoy seguro, pero sí fíjense que la onda de un hacker, ¿ya? Es más o menos como la onda de un chef. Mucha creatividad, cuestionamiento, ¿no? O sea, cocino algo con un ají determinado. ¿Qué pasa si le pongo rocoto? Yo sé que no saben qué es rocoto, no importa, es otro tipo de ají, ¿ya? Le puse ají limo, pero a ver qué pasa si le pongo rocoto en lugar de ají limo. ¿O qué tal si le pongo rocoto y ají limo? A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo se siente, no? Ese tipo de cuestionamiento y creatividad también lo tienen los chefs, así que es algo que tienen que tener en claro, ¿no? Que se la van a pasar todo el tiempo investigando, cuestionando, cualquier cosa que esté a su alcance va a ser materia de... El otro día, ¿con quién hablábamos? Con César Ballenas, con un amigo hablábamos de que entramos a un web de un nuevo proveedor de acceso inalámbrico, WiMAX, ¿ya? Para ponerlo simple. Y a ver qué cosas hay por acá, opción de buscar, a ver, vamos a meterle un script, alert script, ¿no? Cross-site scripting. O sea, pura curiosidad, pues, o sea, uno, ¿no? No se puede controlar a veces con ese tipo de cosas. Si es así, vayan por ahí. O sea, seguridad, seguridad de la información, inseguridad informática es lo que yo recomendaría. ¿Otra pregunta? Por allá, ¿quién tiene? Cuando se pone en verde. ¿No se pone en verde? ¿Y está activo ya?
Ya, desde que empezaste con lo del hacking, ¿siempre estuviste en la onda del hacking ético o alguna vez hiciste hacking no ético, se podría decir? Y si es así, ¿qué te hizo cambiar? No, esto no es parroquia, ¿no? No voy a confesar. No, nunca estuve en la onda del hacking no ético. O sea, no... Sí puedo decir que estuve haciendo investigación, pero no estuve en la onda del hacking. O sea, nunca cometí delitos para ganar plata con eso. Más bien, siempre me gustó investigar, pero llegaba hasta cierto punto. Lo que ocurre es que cuando me di cuenta que, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo así de esta manera, ¿ya? En lugar de pasarme 3 semanas atrás de la aplicación de banca electrónica de cualquier entidad financiera, viendo cómo vulnerarla, viendo cómo hacer transacciones fraudulentas, hasta que lo consiga agarrar y ganar plata con eso, me pareció que era más inteligente agarrar e ir a hablarles y decirle, oye, mira, hay una regulación con la que tienes que cumplir. Y tienes que evaluar pues si esa aplicación de banca electrónica está segura. Y eso lo hace un hacker ético. Así que, ¿qué te parece si me contratas, ¿no?, para yo hacer una prueba de tu aplicación de banca electrónica? Y si encuentro las vulnerabilidades y las compruebo, te digo cómo resolverlas. Hay veces que no encontramos casi nada si están bien asegurados. E igual nos pagan. Entonces, a mí me resulta más interesante eso, ¿no? Que me paguen por hacerlo sí o sí, ¿no? No estar esforzándome para que al final de repente no gano nada. Así que esa es mi respuesta más simple. Por allá hay otra y hay otra. ¿Las dos últimas, Byron? No, tú di. Tú eres el jefe. ¿Aló, aló? Más que una pregunta, tengo como un dicho. Bien, a lo que estaba en el colegio, descargué unos libros para comenzar a curiosear y esas cosas. Y ahí encontré un mensaje que decía que un hacker atrapa a otro. Por eso me metí al principio que usted dice que para conocerlos, para ser un agente de seguridad o algo del estilo de seguridad de sistemas, tenemos que saber las técnicas de un hacker para poder controlarlo. Y bien, ese es, un hacker atrapa a otro. De hecho, el caso más conocido, Chimomuri Mindig, ¿no? O sea, para mí, a Mindig todo el mundo le echa flores, pero para mí el más inteligente fue Chimomura. O sea, lo capturó, así de simple, y lo mandó a la cárcel. Había otra pregunta, creo, por ahí, sí, del joven. ¿Qué tal? Disculpa, en base a tu experiencia, o sea, ¿qué consideras que es la principal motivación para que hagan el hacking dañino o alguna cosa? No sé, quizás el dinero, el poder, la falta de valores. No sé, quizás alguien en tu equipo alguna vez se desvió, ¿cómo le recomendaste o alguna cosa así? Todo menos desvíos sexuales, ¿no? O sea, no... A veces dudo eso, pero en fin. A ver... Yo creo que principalmente el que sí se... O sea, ojo, no el que curiosea, ¿ya? No el que hace algo por investigar y agarra y hace cualquier cosita, sino el que sí se mete a hacer algo de verdad, o sea, el que se empieza a mover mucho dinero y cosas por el estilo, en verdad es parte de una mafia. Y eso, de hecho, lo conversamos varias veces nosotros, sobre todo con Mauricio, ¿no? Es el peón de toda una organización de mafia, ¿no? Donde ven que precisamente pues para poder robar necesitan a alguien que maneje la tecnología a ese nivel, ¿no? O sea, ahí hay sí un tema de querer dinero. O sea, no hay más vuelta que darle. Incluso, miren, esto es un ejemplo que siempre damos, ¿ya? Hoy en día, cuando entran ustedes a un sistema de banca electrónica, ya no les piden solamente el número de su tarjeta y meter 4 dígitos en un tecladito tipo pinpad, ¿no? Sino sencillamente les piden probablemente, a ver, les voy a pintar un caso, ¿ya? Siempre me gusta. Me piden un código de usuario, mi número de cédula. Después de eso me piden que seleccione una figura que previamente seleccioné. Y después de eso me piden una clave de 6 dígitos. Ya, por lo menos. Pero lo gracioso es que mi clave puede tener el tamaño que me dé la gana y no solamente números. Tengo un teclado QWERTY literalmente ahí, así que podría poner lo que yo quiera. Ya, y listo. Y cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un pago, una transferencia, me piden 3 valores y una tarjeta de coordenadas. Podría ser un token también. O sea, ese es el método de seguridad. Pero cuando voy a consultar los saldos, no me piden nada. O sea, si me paso todo el proceso de autenticación, para consultar saldos no me piden nada. Y claro, y la gente normalmente dirá, oye, desde la perspectiva del hacker,
¿qué puedes hacer consultando los saldos? Es que espérate, a mí me interesa consultar los saldos para pasarle la voz a los que le van a secuestrar para hacer que saque la plata, o para pedirle plata que saben que sí tiene. O sea, es parte de todo un delito. Así es como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, no es algo totalmente fortuito. Ese es uno de los motivadores más importantes. No estoy seguro si la falta de valores per se, o sea, definitivamente el que se mete a hacer un delito ya carece de ciertos valores, ¿no? O sea, por ahí va la cosa. Pero ojo que el que curiosea no llega tanto. O sea, el que curiosea no agarra y se saca ni un dólar de la cuenta de otro para pasar solo una cuenta suya. O sea, no llega a ese punto, ¿no? Otra por acá. ¿Y dónde está Byron? El joven de ahí de María. Sí, ese está medio complicado. A ver, mientras... Hola, hola. Está funcionando. Buenos días. Mi consulta es con respecto a todo lo que has expuesto, ¿no? Al utilizar todos estos plugins o herramientas, ¿qué me garantiza a mí o cómo puedo yo asegurar de que esa información, cuando yo le hago un ataque o para tener información de mi página web, digamos, esa información no sea transmitida también a otra persona, de pronto al que desarrolló ese plugin o a la empresa? ¿Cómo podría yo asegurar eso? Ahí es donde viene, ¿sabes qué? Una de las cosas más interesantes de cuando uno selecciona entre utilizar una herramienta tipo software libre. Me va a sacar ese software libre de la cabeza. Bueno, a mí no me gusta Stallman para nada. Así que código abierto. Ya, hablemos de código abierto. Y utilizar una herramienta que, así no sea comercial, sea cerrada totalmente. En una herramienta donde tú tienes acceso al código, tú puedes revisar la herramienta y ver realmente qué hace. Incluso cuando no funciona como tú esperas, puedes modificarla, puedes ampliarla. Eso es algo que nosotros hacemos frecuentemente con lo que utilizamos. Mientras que si es una herramienta de código cerrado, o sea, ustedes, estoy seguro que sí lo ubican porque es un gran actor cómico, Chema Alonso. ¿Quiénes conocen a Chema Alonso? Levanten la mano. Es un gran actor cómico, ¿no? Hacker no, actor cómico sí, ¿ya? Entonces él tiene algo llamado Foca, ¿no? Entonces, dos veces me han ocurrido problemas a mí con la Foca, ¿ya? ¿Y qué se supone que debía hacer para resolver esos problemas? ¿Ingeniería reversa y ver de corregirlo? ¿O pasarle la voz, Chemita, hay este problemita, arréglalo, porfa? Eso al menos no va conmigo. Yo sé que Mauricio va a decir, a mí nunca me han ocurrido esos problemas, porque él es medio fanático de Foca, medio. Aunque ahora estamos haciendo una tool que la va a reemplazar por completo y la va a superar. De código abierto, por supuesto. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nosotros valoramos. El hecho de que podamos conocer exactamente qué es lo que está haciendo la herramienta que utilizamos. ¿Ya? Y aparte que también nos lleva otra cosa. En alguna oportunidad un cliente me preguntó algo que es válido. ¿Ya? Me dijo, en el mundo del código abierto se generan proyectos y varias veces terminan siendo abandonados. Entonces, ¿quién garantiza que la herramienta que tú has utilizado realmente está vigente? Mientras que en el mundo comercial, lo más probable es que esa herramienta comercial y cerrada, como la venden, sí la mantienen vigente y actualizada. Y entonces ahí venía el tema, ¿no? Es que las herramientas que nosotros utilizamos las conocemos, las podemos revisar y podemos determinar rápidamente si está obsoleta y es buena y nos interesa, la actualizamos. ¿No? Si no, no, pues si usamos otra, ¿no? Porque siempre hay que tener una batería de herramientas de todas maneras, ¿no? Entonces, por ahí que el código abierto definitivamente es la mejor garantía, porque sí puede pasar lo que tú dices. Y estas extensiones sí pueden ser revisables tipo código abierto, ¿no? Al punto que incluso hay truquitos como para que si tú quieres utilizar, digamos, en un Firefox 9 algo, una extensión, un plugin que funcionaba hasta Internet Explorer 6, tú puedes hacer ciertas modificaciones para que funcione, ¿no? Mínimo alterar números de versión, por ejemplo. Pásalo. Ah, sí, está complicado. Creo que es un golpe por ahí, ¿eh? ¿Aló? Sí. Ahí está. ¿Ya? Buenas tardes. Bueno, tu charla fue interesante. Quería hacer otra pregunta. Yo, por lo que dijiste, no es de tu agrado Chema, no es de tu agrado Kevin, no es de tu agrado de Linux, ¿en quién te inspiraste? Porque debes tener alguien en quien inspiraste, alguien en quien seguir. Cuando comenzaste a aprender lo de ethical hacking, ¿o no? Lo que pasa es que soy muy viejo para eso. Soy la misma promoción de Kevin Mindy, mentira. No, o sea, hasta ahora hay gente joven que yo sí admiro, ¿no? Por ejemplo, Moxin
¿Cómo el apellido exacto de Mosin es Moxie Spring Michael? Algo, Spring Calvo, por ejemplo, el que tuvo más notoriedad con el tema de SSL Strip. Ya, ese pata me parece, por ejemplo, que sí es muy bueno. Investiga y hace cosas bien bacanas, ¿ya? O sea, HD Moore, por ejemplo, con todo lo que ha hecho con Metasploit, es otra persona. Fyodor, Nmap, o sea, lo que es Nmap hoy en día, pues todo el trabajo de Fyodor, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de gente que sí valoro. A mí no es tanto que no lo valore, porque sus temas de ingeniería social son interesantes. Pero yo decía, si lo comparo con Shimomura, me gusta más lo que hizo Shimomura porque aplicó hacking, aplicó ingeniería social y lo capturó, ¿no? Lo que no me gusta a mí en lo personal, y a la mayoría de la gente no le gusta, pero normalmente no lo dicen, es la gente que habla mucho y al final muestra pocas cosas, ¿no? La última vez que he visto yo algo de Chema Alonso, por ejemplo, hubo ahí un par de cosas que quería mostrar y no le funcionaron, y presentan unas cosas como que son y al final no son. Ojalá que esté viendo esto, que vea la grabación, y se lo entra Walter Cuestas, www.cuestas@email.com, escríbeme. Y te lo digo, me llamas y ya. Pero es lo que yo pienso, ¿no? O sea, hay gente que definitivamente no me parece que está haciendo cosas interesantes, más allá de si sabe o no sabe, sino que se está promocionando mucho, ¿no? Entonces, esa es mi impresión. Pero definitivamente hay un montón de gente que admiro. De los viejos, no muchos. Admiro más a esta gente joven que he mencionado, que creo que ha hecho muchas cosas buenas e interesantes, ¿no? E incluso gente como HD Moore hoy día más dirige que estar desarrollando y codeando, pero el tipo pues es buenísimo en lo que hace, ¿no? ¿No hay más preguntas? Ya, eso fue todo entonces. ¿Pregunta? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Yo quería saber si tú has hecho alguna consultoría con algún banco de Ecuador o de Perú, como sé que ahí está el HSBC también. ¿Y cómo están en seguridad? De hecho, sí hemos hecho, o sea, nuestros principales clientes son el sector financiero y no puedo mencionar nombres, ¿no? O sea, de clientes. Pero hay de todo, la verdad. O sea, hay oportunidades en que nos hemos encontrado en que están muy inseguros, ya, demasiado inseguros, la verdad. Se han podido penetrar sus redes. Y hay otras oportunidades en las que sencillamente hay buenas medidas de protección. Principalmente, nosotros le ponemos foco a la parte de banca electrónica, ¿no? Que es donde más les puede pegar. Y cuando hay un buen desarrollo ahí, es donde menos problemas se encuentran, ¿ya? Pero en realidad los problemas van a darse toda la vida. O sea, por ejemplo, podemos revisar hoy día el banco HSBC, por ejemplo, como mencionabas, ¿ya? Y podemos encontrar ciertos problemas de seguridad. El tema es que ese banco evoluciona en el tiempo, las aplicaciones van a cambiar, y si no se hacen revisiones periódicas, es donde se pueden encontrar problemas de seguridad, ¿no? O sea, creo que más la cosa va por ahí, la verdad. Pero si lo enfoco, es rara la oportunidad en la cual, por ejemplo, uno consigue por un web común y corriente, tipo portal de un banco, agarrar y meterse y subir un web shell y penetrar la red. Son pocas las oportunidades. Pero sí hemos encontrado varias oportunidades en que, pasando el proceso de autenticación de la aplicación de banca electrónica, sí se pueden hacer transacciones fraudulentas, por ejemplo, ¿no? Eso sí lo hemos encontrado, que ha sido varias veces en entidades financieras de diferente tamaño, ¿no? Y en diferentes lugares. Eso es más o menos lo que pasa así con los bancos, entidades financieras. Ya, muchas gracias a todos, de veras, me gustaron mucho sus preguntas. Gracias.